Hola a todos y todas, bienvenidos. Eh, le damos el pase a Susana Claro, quien va a estar moderando este panel para que comience con, con la actividad. Eh, buenas tardes, gracias eh, por el pase. Me presento, soy Susana Claro, soy profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Y también con alguna experiencia en el sector público como consejera de la Agencia de la Calidad de la Educación y estuve también en el Ministerio de Educación un tiempo y desde ahora tratando de ayudar desde la academia. Eh, así que en una academia especialmente dedicada a esto y donde estamos a punto de abrir la carrera de administración pública, por lo que incluso yo estoy tomando nota de lo que vamos a, a aprender hoy día porque va a ser muy valioso para los futuros. Eh, eh, funcionarios y funcionarias públicas que ojalá podamos formar cada vez mejor. Y eh, entiendo que vienen todos y todas saliendo de distintos talleres. Espero que los hayan disfrutado. Ahora vamos a, a empezar eh, un nuevo panel. El, bueno, la, para las personas que llegan por primera vez ahora en el día, estamos en el cuarto encuentro de innovadores públicos, el encuentro 2021. Eh, en este encuentro se llama Movilizando la Transformación, todos y todas podemos ser agentes de cambio. Y este panel en particular se llama Nuevas Ideas para Transformar el Estado desde las personas, entonces ese es el foco principal, cómo la persona es el principal instrumento de cambio. Por eso es que todos podemos ser agentes de cambio. Y para empezar quería eh, ponerles, eh, pedirles que hagamos una actividad de, eh, de Menti, eh, ahí está, métanse entonces a la página web menti.com y eh, la, la pregunta que les quiero hacer es que si ustedes tuvieran un superpoder para acelerar la transformación del estado en una palabra, ¿cuál sería ese poder? Así que pueden escanear con su teléfono, pueden escanear el código QR para ir directo a la página web y si no van a menti.com y eh, ingresan ese código y pueden ver eh, eh, el, eh, meter, ingresar ahí su palabra, su superpoder. Cuéntenme cómo vamos. No sé si lo voy a proyectar yo o lo van a proyectar ustedes. Sí, vamos a compartir pantalla justo ahora. Super. Ahí está en el chat, está el link directo también. Pueden hacer clic directo en el chat y escribir el superpoder que. Eh, Ustedes que rían para acelerar la transformación del Estado. Saludos mientras tanto a la Corporación Abriendo Puertas, que está, está haciendo un saludo en el chat, y también Cerna Pesca, Región de los Lagos, hola Bernardita, desde Tarapacá se nos unen personas. Cecilia Poblete, Puente Alto también de la municipalidad, Ana María Roncal, bienvenida. ¿Qué más? Manden sus saludos. México, eh, desde Morelos, México, Julio Méndez, bienvenido. Eh, desde Provincia de Cordillera también. San Fernando, hola Juan. Sí, está ahí en la pauta que los va. Desde Atacama. Minbu Valparaíso, Arika, tenemos muy muy buena audiencia desde todos los distintos lugares. Y aquí estamos viendo las respuestas. Leer la mente, es el, pareciera ser el más, la fuerza, el superpoder más requerido por la audiencia en este minuto. Pero también tenemos escuchar, que es la manera que tenemos como seres humanos de leer la mente, ¿verdad? Como no tenemos el superpoder de leer la mente, escuchar es nuestra herramienta, eh, que, que termina siendo un superpoder. Tenemos también convencimiento, super velocidad, eh, telepatía, <laughs> eh, encantar. Ese es un, una, un superpoder super necesario, la verdad. Eh, después, transparencia, empatía, que va, va unido a, la, al, a leer la mente. Súper interesante que ya hay mucha gente que está alineada con esta necesidad de conectarse con las personas entenderlas, escucharlas, leerles la mente, ¿cierto? Ojalá también transmitir por, mentalmente. Y acá hay otro interesante, alianzas, convencer. Bueno, esa es otra herramienta, inspirar, ¿verdad? Convencer, poder, poder encantar a, a las personas que están alrededor de uno con un proyecto, con una idea. Y transparencia está bien importante y descentralizar para que se genere quizás transformación desde distintos puntos y no hayan cuellos de botella, ¿verdad? Y después hay unos chiquititos ahí, tecnología y cosas de ese tipo. Pero muy interesante cómo se conecta todo esto con, con movilizar personas, entenderlas y movilizar. Eh, super inteligencia. <laughs> Excelente. Bueno, en la, en la discusión de hoy, en la conversación, vamos a abordar cambios institucionales y transformación desde las personas. Y todas estas son eh, poderes muy... Eh, únicos de las personas que, que, con las que se pueden generar y entregar valor público a la ciudadanía, atendiendo las necesidades a pesar de las exigencias del contexto, sino que además atendiendo las exigencias del contexto. Cómo navegar estas dos cosas y poder salir adelante con un mejor, eh, con valor a la ciudadanía. Entonces, para empezar, tenemos dos panelistas, eh, Felipe y Margarita, que se los voy a presentar a continuación, y luego vamos a ir a las preguntas. Y por supuesto, me, quieren, me pueden ir mandando preguntas por el chat y, y yo los voy interpretando. Eh, para empezar, vamos a empezar primero con eh, Felipe Betancourt. Él es director nacional de FOSIS eh, y también eh, tiene harta experiencia en innovación. Lideró el proceso de innovación en el Hogar de Cristo, donde ha estado mucho tiempo. Fue presidente de la FEUC y varias cosas más. Y él eh, va a presentarnos. Eh, el, cómo fue el proceso de transformación y modernización institucional desde el 2018 de FOSIS, con su presentación FOSIS Mejor Futuro. Felipe, cuéntame si estás, eh, si puedes, estás listo para presentar. Hola, bueno, Susana, muchas gracias. Bienvenido. Aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Saludar a todos. Espero que se vea bien la presentación. Gracias por esta invitación al Laboratorio de Gobierno. Muy contento de estar acá y saludar primero a todas las personas que han. Enviado sus saludos desde las distintas regiones, distintos servicios. También leí algunas instituciones privadas involucradas un encuentro notable que estemos hoy día acá y agradecer el espacio de este encuentro de innovadores públicos. Yo quería contar la experiencia, yo soy director ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el FOSIS, un servicio público del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Quería contarles nuestra experiencia de proceso de transformación institucional desde el año 2018. Y quería contarles que eh, básicamente esto partió con la primera etapa que, eh, que lógicamente ustedes sabrán que tenía que ver con un diagnóstico, ya eh, un diagnóstico que quería mapear primero la situación y la realidad del contexto en el cual vivimos. Toda institución vive un contexto quizás distinto eh, y además toda institución tiene particularidades propias. Ya lo sabemos quienes trabajamos y quienes hemos podido compartir con distintos servicios públicos que cada uno tiene su cultura tiene su estructura, tiene sus lógicas de trabajo, sus regulaciones. Eh, entonces partimos por un diagnóstico que yo quería, en el cual yo quería destacar tres elementos que encontramos que eran de mucha importancia. El primero tenía que ver con que si bien habíamos avanzado como país en el desafío de la pobreza, este desafío seguía presente, seguía habiendo un grupo importante de personas que vivían en esta condición. Es que decir que el Fosis trabaja particularmente por a ayudar a las familias que viven en pobreza. Entonces, dada esta situación que seguía existiendo, pero quizás está en una situación más concentrada, en algunas familias concluimos que necesitábamos conocerlos de una manera más profunda. ya Esta fue la primera conclusión del diagnóstico. En segundo lugar, nos dábamos cuenta de que la pobreza que vivíamos en este momento, los desafíos que pueden ser también... Transversales de otras instituciones eran distintos a aquellos con los cuales partió la institución. La institución se fundó el año 90 y la pobreza, en este caso, era distinta a la pobreza que vivíamos hoy. Entonces necesitábamos nuevas soluciones para esas nuevas problemáticas. Necesitábamos innovación, fue la segunda conclusión. Y lo tercero tenía que ver con que esta tarea es titánica, como muchas tareas que enfrentan los servicios públicos. Eh, y por ende, también teníamos que reconocer que había muchas otras instituciones y organizaciones que trabajaban por este mismo desafío. Y la conclusión fue, necesitamos a otros, necesitamos trabajar con otros. Esas fueron las tres conclusiones de nuestro diagnóstico. Y quería contarles un poco cómo establecimos estos ejes de trabajo hacia adelante. Lo primero fue decir que queríamos ser una institución centrada en el usuario. Eso significa que queríamos conocerlo en profundidad pero también queríamos actuar de manera articulada. Muchas veces las instituciones tienen diversos programas y áreas que trabajan de forma distinta con sus usuarios. Queríamos funcionar de una manera articulada e integrada para que quien estuviera en el centro pudiese tener la mejor experiencia y vivencia. Pero quería ponerle un caso de por qué aquí fueron muy importantes las personas. Eh, y a nosotros nos tocó vivir, como a muchos de ustedes, lo que fue en octubre de 2019 un momento de mucha tensión y conflicto naturalmente, donde, en nuestro caso, muchos microemprendedores se vieron afectados por situaciones de violencia que ocurrieron en el contexto. Eh, y decidimos que era importante involucrarnos con su realidad, empatizar, llamarlos. Eso tenía mucho riesgo. Al llamarlos podíamos generar expectativas, porque no teníamos nada que entregar en ese minuto. Era fin de año, nuestros programas ya estaban desarrollándose no teníamos nuevas convocatorias ni presupuestos adicionales. Íbamos a llamarlos para saber cómo estaban. Lo segundo es que no teníamos, además de ese miedo, equipos de contacto usuario. No teníamos un call center, no estábamos organizados en eso. Decidimos invitar entonces a parte de los equipos de distintas áreas a llamarlos. Hicimos cerca de 4000 llamadas preguntándoles cómo estaban, entregándoles quizá algún algún momento de escucha, algún comentario desahogo. Finalmente, nos agradecieron un montón. No ocurrió este problema de la expectativa. No querían que llegáramos, quizás, con una ayuda concreta. Pudimos canalizar algunas otras cosas, pero lo principal, reforzamos un perfil del funcionario público que creemos que es clave para el futuro, que es que sea capaz de ponerse en las botas del otro, en empatizar con el otro. Eh, y eso requiere que también en nuestra modalidad de trabajo estemos dispuestos eh, y tengamos espacios de poder dedicar horas. No necesariamente a la tarea que yo cumplo en el servicio, sino también a involucrarnos con quien es el público objetivo, el principal motor, nuestro foco de trabajo hacia el futuro. Eso fue lo primero, el centro en el usuario. Después, ya les, de, ya les decía yo que necesitábamos innovar. Y bueno, hicimos un diagnóstico, éramos una institución con una ley que nos permitía eh, crear iniciativas en distintas índoles relacionadas a la materia de la pobreza. Teníamos además experiencia institucional de haber hecho muchos proyectos y pilotos a lo largo de los años y contábamos con un programa que existía, se llamaba Fondo Idea, que había financiado alguna iniciativa. Pero esta innovación no era sistemática, no estaba bien abordado, contamos con el eh, apoyo entonces del laboratorio de gobierno, rediseñamos este programa también con el laboratorio de innovación pública de la Universidad Católica, creamos un modelo de pilotaje, pero bueno. Básicamente estaba todo listo para iniciar un programa nuevo, que es hoy día un orgullo nuestro y no a Y estaba a la duda de si esto requería nuevos equipos, ya, nueva estructura para desarrollar un programa de innovación social. Quizás la primera conclusión hubiera sido, por supuesto, un programa nuevo, necesitamos traer nueva idea, pero decidimos instalar este programa en los equipos que ya existían a nivel nacional, que supervisaban proyectos sociales. A lo largo del quehacer de la institución. Ellos tenían ya una vasta experiencia supervisando distintos programas. Conocían cosas que habían fallado, cosas que habían funcionado. Quizás no conocían tanto del proceso de innovación, tampoco del nuevo modelo de pilotaje que habíamos armado. Decidimos concentrarnos ahí, hicimos algunos encuentros, nos ayudó el laboratorio de gobierno, ¿cierto?, en capacitar en todo este proceso a quienes ya vivían la supervisión de los programas. ¿Ya? Eh, recuperando un poco su experiencia, eh, pero también instalando nuevos modelos un poco más flexibles de rendición administrativa, de conceptualizaciones, nuevas plataformas, y eso por supuesto que tenía un desafío, pero aquí la clave, así como la clave anterior fue empatizar con el contacto directo entre trabajadores y los usuarios, aquí la clave fue confiar en la experiencia que tenían las personas e instalar en ellos capacidades de innovación. Porque esas capacidades nos permiten después proyectarlas en el tiempo y aprovechar esos años de experiencia de tantos proyectos que habíamos hecho. Finalmente, fue instalar la innovación en un terreno fértil. ¿Ya? Eso fue lo segundo que hicimos en este proceso de transformación. Lo tercero tenía que ver, yo les dije, necesitábamos hacerlo con otros. Eh, y la cooperación público-privada entonces fue clave para nosotros. Eh, y ahí, básicamente, establecimos un trabajo de generación de alianzas con muchas instituciones privadas, pero también con instituciones públicas, compartir data. Qué cosa más clara, muchas veces, dentro del Estado, hay una cantidad de datos respecto a los mismos usuarios con los cuales interactuamos, eh, que es necesario ir integrando. Sin ir más lejos, en el último tiempo hicimos un cruce, por ejemplo, con el CERNAC respecto a cuál era la. El nivel de interacción que tenían los usuarios nuestros, de las familias más vulnerables, con el Servicio Nacional del Consumidor. Nos llevamos varias sorpresas sobre eso, pero avanzar en compartir datos. Y además, ponerle otro caso respecto a las regiones, que es muy importante y muchas regiones conectadas hoy día. Nosotros teníamos, por ley, como todas las instituciones, un Consejo de la Sociedad Civil, ¿cierto? nuestro COSOC Nacional. Y decidimos ir más lejos implementando COSOC regionales. Consejo de la Sociedad Civil en cada una de las 16 regiones donde nosotros ya teníamos equipos regionales, estrategias regionales y desafíos muy importantes. Eso fue instalar capacidades y responsabilidades nuevas, articulaciones nuevas en nuestros equipos regionales, directores regionales y su equipo con la sociedad civil que participa en esa región, haciendo que nuestra acción fuera cada vez más pertinente territorialmente. Eso fue lo tercero que nosotros hicimos. Eh, y luego de todo esto, yo quería compartir algunos aprendizajes de, bueno, tres ejes, centro en el usuario, innovación instalada en todo el procedimiento de nuestro quehacer y también la cooperación público-privada. Y dijimos, bueno, ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué podemos destacar? ¿Por dónde seguir? Yo creo que el futuro va en cinco puntos. Por un lado, un estado más abierto. No podemos como instituciones públicas ni como Estado seguir entendiéndonos de manera aislada, ni cada institución en su quehacer aislado, ni el Estado aislado de la sociedad civil. Tenemos que abrirnos a otros, ya, y eso significa abrirnos a aprender de otros. Hay muchas cosas que suceden fuera del Estado que están siendo innovadores y pueden integrarse acá y abrirnos a compartir con otros también, no solo con el mundo privado. Si desarrollamos alguna iniciativa nueva dentro del Estado, compartirla también con otros servicios. No es dar, replicar la pega. Ya, ahí tenemos un desafío importante de, eh, de Estado abierto, sin ser celosos de lo que hacemos y de nuestro ámbito, dejar que otros entren a nuestro ámbito de acción. Por otro lado, el cambio cultural que tenemos que tener todos. Tenemos que dejar de pensar, quizás solo en nuestro impacto intra institución, intra área sino que transversalmente dentro de todo el Estado. Esta red de innovadores públicos, una invitación a eso también, creo yo, de poder ser partícipes, de ir generando este cambio cultural de que todos estamos en la misma de distintos servicios públicos y podemos hacer un cambio relevante, ¿ya? Sobre todo interinstitucional. Por otro lado, entender que la planificación es clave, tenemos que tener clave el rumbo, ¿ya? Definir hacia dónde vamos como organización, pero ser capaces de reprogramar el rumbo. Eh, en la medida que va cambiando el contexto. Esa reprogramación no puede ser sola, eh, jerárquica únicamente, sino que tiene que involucrar a los equipos. Y tenemos que tener un sentido de realidad de recalibrar y despriorizar. Repriorizar implica tomar cosas nuevas, pero dejar otras cosas para no fundirnos como equipos. Eh, lo cuarto, diálogo y trabajo. ¿ya? Eh, aprender de que hay equipos en una institución. Que quizás van cambiando, rotando, llegan nuevas administraciones, por ejemplo, y hay otros equipos que perduran y llevan mucho tiempo en algunas instituciones. La interacción entre ambos grupos es crítica porque finalmente hay un aprendizaje compartido que va a permitir que estas transformaciones sean sostenibles en el tiempo. Y por último, para no extenderme más del tiempo que me habían pedido, compartir, compartir, compartir. En la lámina de preparación de este seminario que nos entregaba el Laboratorio de Gobierno, nos decían que era uno de los ejes y es clave, compartamos el conocimiento, seamos majaderos en hacerlo internamente en la institución, muchas veces uno asume que un programa todos lo conocen y no necesariamente se entera toda la organización de lo que estamos haciendo, compartamos, 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 y lo mismo externamente con otros y abrirnos a aprender de otros. Eso en errores y triunfos. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo, creo que son las claves para el futuro y por ahí. mis eh, comentarios, ojalá que les sirvan a otros también en nuestra experiencia de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Eh, muy, muy interesante el cambio y cómo estos últimos cinco pasos hay, habían, hay cosas que requieren. Ay, perdón, estaba con la cámara. Para, hay algunas cosas que parecieran ser más técnicas y otras que requieren más cambios profundos, como un cambio cultural. Así que después vamos a, a, a profundizar más preguntas al respecto. Quería pasar ahora a Margarita. Margarita nos, nos visita desde Inglaterra. Y hola, bienvenida. Eh, Margarita es directora ejecutiva del laboratorio People in Government del, de, de, de la Universidad eh, Blavatnik, Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford. People in Government, Personas en el Gobierno, es un proyecto de innovación y eh, de, 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 para ayudar a las organizaciones eh, públicas a, a innovar. Ell, y ella lleva más de 12 años por experiencia trabajando para construir mejor gobierno y diseños políticas públicas. Así que Margarita, esto es muy interesante oírte. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Susana y a todos por la invitación. Eh, como mencionas, pues yo dirijo acá el, el el laboratorio de People in Government Lab que está enfocado en entender mejor uh, el comportamiento, las actitudes, las motivaciones de los funcionarios públicos para eh, fortalecer a los gobiernos desde adentro. Voy a compartir mi, mi presentación y, y voy a contarles un poco más de lo que somos y cuál es la mirada que tenemos y a qué nos referimos cuando decimos que tenemos que poner a las personas en el centro de la transformación del servicio público. Comparto ahora mi, mi presentación. Y, y me gustaría, si ya ven mi presentación, me gustaría empezar, quizás, con un, invitando a todos los que, los que a, todos y a todas los que nos escuchan eh, a, a, a lo largo de la, de la plática que vamos a tener, poder eh, reflexionar sobre qué significa poner a las personas en el centro de la transformación del Estado, de la transformación del servicio público, porque me parece que es algo que siempre estamos hablándolo mucho y que tomar un poco de tiempo para reflexionar qué significa eso eh, es, es, es importante. Entonces, quisiera que a lo largo de la plática pudieran ir reflexionando sobre eso. Si tienen comentarios, los compartan en el chat y que también eso nos sirva para alimentar la conversación más adelante. Eh, yo voy a hablar primero de cuáles son los desafíos que, que enfrentan los gobiernos alrededor del mundo. Traigo como la, la visión global. Después, eh, cuáles son las nuevas... Eh, las nuevas habilidades, las nuevas características que requieren los gobiernos para poder hacer frente a estos desafíos y voy a presentar un poco la perspectiva de cómo estamos nosotros estudiando el servicio público desde acá la Bannock School of Government de la Universidad de Oxford. Eh, primero simplemente para poner un poco de contexto y esto eh, ustedes mejor que nadie lo sabe es la relevancia que tiene el factor humano dentro del servicio público aquí presento algunos datos muy generales que es la fuerza en los las fuerzas del, del empleo en los gobiernos centrales representa el 18% de la fuerza laboral, el 38% del empleo formal, el 30% del empleo pagado, el 9.5% del Producto Interno Bruto de los países que forman parte de la OSD se invierte en remuneraciones del servicio público. Y simplemente quiero o sea, destacar esto, aunque ustedes mejor que nadie lo saben, porque me parece que es importante que... Eh, hagamos visible la relevancia que tiene el factor humano dentro de los gobiernos. Y para decirles que el factor humano importa. ¿Y cuáles son los desafíos que nosotros eh, hemos identificado dentro de los gobiernos eh, y que eso nos empuja a pensar un servicio público diferente, un servicio público con habilidades eh, diferentes? Y el primero es, estamos en, enfrentando problemas complejos temas de transición de energía, cambio climático, pobreza, polarización política, COVID, que está presente y que requiere... Eh, capacidades diferentes, algo que nosotros hemos identificado a través de entrevistas con representantes de diferentes gobiernos, es que una de las cosas que nos vino a poner el COVID-19 eh, enfrente es la necesidad de coordinarnos en diferentes niveles de gobierno, a nivel nacional o federal, con estatal y local, entre sectores, con diferentes, eh, dentro de las mismas dependencias, romper los silos y los... Lo, el aislamiento que a veces se, se da en, el desem, en, en la función pública y colaborar, donde muchos actores importan y que esto nos lleva a pensar a que necesitamos construir instituciones de gobiernos más ágiles. ¿Hola? Sí. ¿Más ágiles? instituciones de gobierno que son resilientes, que tienen la capacidad también de adaptarse e instituciones de gobierno innovadoras. La adopción de nuevas tecnologías es un segundo desafío y aquí yo sobre todo voy a poner énfasis en que no solamente se trata del acceso a estas nuevas tecnologías y del desarrollo de habilidades y capacidades para el uso de la tecnología, sino también entender cuáles son las barreras psicológicas que enfrentan tanto los funcionarios públicos o las personas que trabajan dentro del gobierno como las personas usuarias y cuáles son los comportamientos que hacen que a veces la adopción de las tecnologías se vuelva eh, más compleja dentro del gobierno. Un tercer desafío es una nueva generación y esto lo vino a acentuar muchísimo eh, el COVID-19, una nueva generación que busca y tiene motivaciones diferentes, que no es la generación de los 50 ni de los 90 ni de los 20, sino es una generación es más bien la generación de los 20, una generación que es que busca no estar tiempo completo dentro de una oficina, una generación que tiene diferentes motivaciones y eso nos lleva a pensar en de una manera diferente, las relaciones dentro de las organizaciones públicas, el mismo poder y las jerarquías que existen dentro de, del servicio público y la cultura, que ya lo mencionaba Felipe, la relevancia de, de construir una organización, una una cultura organizacional diferente, mayor flexibilidad, necesitamos mayor autonomía, trabajo en equipo, un diferente liderazgo. Y aquí voy a destacar uno de los proyectos que estamos coordinando desde acá el laboratorio, que tiene que ver con el trabajo remoto, en donde podemos ver claramente que necesitamos ser más flexibles, que necesitamos darle autonomía a los funcionarios públicos, que el liderazgo es un liderazgo diferente, que necesitamos ir construyendo, en donde hay mayor libertad a los funcionarios públicos y también hay una relación diferente de trabajo y que esto lo habíamos imaginado que iba a pasar en unos 10 años en adelante y el COVID vino a empujar todo esto. La baja de confianza y es, es, un, es un tema baja de confianza de los ciudadanos. Eh, aquí pongo solamente algunos de los datos de una de las encuestas que corrimos en marzo del año pasado, en donde aproximadamente el 43% de los ciudadanos decían no confiar en que su gobierno estaba tomando las mejores decisiones para el COVID y que esto se ve reflejado en poca adopción a las medidas de, de, de prevención del COVID eh, y que pues, ha venido también haciendo más difícil el trabajo de, de, del gobierno con los ciudadanos y también el trabajo interno y la coordinación interna dentro de los gobiernos. Y después tenemos, eh, y creo que esto ustedes lo han ya también escuchado muchísimo, los desafíos dentro del espacio de trabajo, donde... Eh, eh, está saliendo muchísimo temas de bienestar, temas de estrés, temas de salud mental, que algo que no lo habíamos eh, estado viendo tanto y también un balance entre eh, el trabajo y la vida, sobre todo ahora que trabajamos mucho desde desde casa. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Y, y aquí ustedes eh, podrán ver que hay dos grandes tendencias que se han eh, implementado. Una primera es las macro reformas a los servicios civiles de carrera, que fue una primera tendencia, y la segunda es reformas a cómo est establecemos incentivos económicos que eh, mejoren el desempeño político, el desempeño de los funcionarios públicos. Desde nuestra perspectiva del de, de laboratorio de People in Government Lab, una parte que ha estado... Eh, un tanto olvidada es el nivel individual y eso es lo que nos referimos cuando decimos hay que poner a las personas y cuando hablamos de personas desde nuestra perspectiva es de a los funcionarios públicos en el proceso de transformación del de, de servicio público para entender mejor sus comportamientos para entender mejor sus actitudes para entender mejor sus motivaciones y tener un, un, un un modelo, como nosotros lo hemos planteado, en donde sí pensamos en procesos y en estructuras eh, de gobernanza y en marcos institucionales, pensamos en la tecnología, la adopción de tecnología, el desarrollo de nuevas habilidades, pero sobre todo ponemos en el centro al funcionario público y poder entender sus motivaciones, establecer incentivos y reconocimientos que no necesariamente tienen que ser eh, reconocimientos económicos, sino que reconocer que hay otro tipo de motivaciones. Y así como lo hemos hecho mucho en algunos casos, y prácticamente como el, el, el caso que nos contaba Felipe, escuchar a los usuarios, a los ciudadanos, escuchar también a, eh, al, al, a los funcionarios públicos, tener mecanismos de retroalimentación permanentes para poder construir y tener este enfoque de las personas en el centro dentro de las organizaciones públicas. ¿Por dónde empezar? Y es algo que hemos venido haciendo, es entender comportamientos, voltear a ver cuáles son los comportamientos, cuáles son las actitudes, cuáles son las motivaciones de los funcionarios públicos, eh, pensar mucho en cambiar el liderazgo y que el liderazgo se vuelva un, eh, un eje de cambio para poder cambiar las relaciones de poder, las interacciones, el trabajo en equipo. Y un tercer punto que, que hemos estado platicando muchísimo es cómo transformamos el rol de las áreas de recursos humanos a que se vuelvan áreas estratégicas y que vean que estar escuchando y estar trabajando de manera permanente con los funcionarios públicos es relevante para el proceso de transformación de, de, del Estado. Y esos serían mis puntos y encantada de platicar más. Y continuar con la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Margarita. Qué interesante el, el mirar esto también con estas perspectivas de historia, de las, cómo las generaciones van requiriendo también distintas formas de ser motivadas y, y, y eso también requiere que las organizaciones se piensen distintas. Hay varias preguntas y hay siete preguntas de eh, la audiencia en, en, el, en este como ventana de preguntas y respuestas, yo lo veo como QA, no sé cómo, cómo está en otras ventanas. Y entonces quiero partir, estoy tratando de unir preguntas para poder hacer eh, como una pregunta representativa de todo, pero primero entonces para Felipe eh, hay una pregunta sobre Estado abierto y me, me gustaría saber cómo, qué, qué crees tú cómo se benefician las personas y las instituciones al impulsar una idea de Estado abierto a la transformación. Y, y Julio pregunta que... Eh, a, a través de la ruta de Estado Abierto, ¿cómo se puede incidir como sociedad civil? ¿Cómo pueden incidir los que están afuera para promover que la voluntad política, eh, que exista voluntad política en los distintos niveles mencionados? Felipe. Buenísimo. Eh, bueno, a ver, Estado Abierto, yo quería ejemplificarlo quizás nosotros en el proceso de innovación, este programa, y, y tratar de entenderlo así. Eh, en el, en el proceso de construcción de nuevas políticas públicas, creo que en el fondo el Estado tiene que estar mucho más abierto a la participación en el desarrollo de propuestas de parte de las distintas organizaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que abrimos una convocatoria de desafíos públicos, existen en otros ministerios también en otros servicios públicos y pueden postular distintos organismos a una solución que ellos ya están desarrollando para entrar a un proceso de pilotaje. Que tiene la estructura de construcción de política pública dentro del Estado, está conectada también con las evaluaciones mismas eh, que hace el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por ejemplo, la Subsecretaría de Evaluación Social, también con la DIPRES. Entonces, es diseñar, creo yo, espacios donde la sociedad civil, en general, me refiero a la academia, mundo privado, eh, organizaciones sin fines de lucro, puede entrar a participar formalmente de proveer soluciones no solamente. Desde la lógica de el Estado mandante cuando eh, licita eh, algún proyecto en particular o busca la ejecución de este, ya eh, eso creo lo primero. Lo segundo es abrir todos los datos que tengamos. O sea, creo que es un despropósito cuando uno está en la organización pública no poner a disposición todo aquello aprendizajes aprendizaje que hay muchísimo en el Estado de parte de los usuarios al resto de la sociedad civil, porque eso va a habilitar construir otras soluciones. Eh, y, y creo que eso es clave. Y lo otro es, bueno, eh, también permitirnos dentro del mismo Estado el poder compartir eh, temas. Hay muchas instituciones que han desarrollado una plataforma que le podría servir a otra. Yo pensaba cuando pre preguntaba al principio del superpoder, eh, el teletransportarse entre instituciones, o sea, yo creo que habilitaría, si yo pudiese moverme así como en comisión, versión comisión de servicio voluntaria cada vez que quiero de un lugar a otro dentro del Estado. Creo que podría habilitar mucho el aprendizaje y el tomar cosas de un lado y llevarla a otro. Creo que es clave en el sentido de un Estado abierto y de la sociedad civil. Eh, creo que la participación en los mismos consejos de la sociedad civil, que es un espacio que existe, promover esa expansión, como yo les contaba el caso de los consorcios regionales, creo que es clave. Eh, y el poder también participar de estas iniciativas abiertas que de repente están siendo incipientes y, y es bueno aprovecharlas para que sea algo y se va instalando en el tiempo. Esto yo. Por Gracias, Felipe. Eh, Margarita, también tengo muchas preguntas eh, que yo creo que se repiten en distintas partes del mundo, que en general el Estado tiene leyes que, son, que lo hacen más rígido o averso al riesgo y, y nosotros necesitamos motivar a las personas a, a, a entregar las condiciones para que se produzca innovación en este contexto. Entonces, ¿cómo, ¿qué recomendarías tú? Eh, para Chile, no sé si conoces este caso en particular, pero ¿qué has visto en otros lugares para poder lidiar con esta legislación que es más rígida y que hace más difícil la innovación? Sí, muchísimas gracias. Eh. Susana, y, y contesto tu pregunta y también contesto una pregunta que vi que puso Reinaldo por acá eh, y quizás nada más para, empiezo por esa y luego me muevo a la tuya, en la que decía, ¿cuál es la diferencia que estamos planteando y poniendo a las personas desde dos perspectivas diferentes? ¿no? Una que Felipe dice, hablando de las personas eh, como los ciudadanos y la que traigo yo que es poniendo como a las personas en el centro, que son los funcionarios públicos. Yo creo que en el fondo es la misma lógica o sea que es tenemos que pensar en estos en, en los individuos o en las eh, personas que conforman eh, ya sea las organizaciones o a los que les da, le, les proveemos un servicio público pero que el lo que comparten estas visiones es que es un trabajo de podríamos decir de cocreación o un trabajo en el donde en donde los individuos que forman en el caso de la visión que yo que estoy poniendo en la mesa es donde los funcionarios públicos ayudan a construir y a tomar también decisiones dentro del gobierno y que no es top-down, sino es bottom-up, y en donde hay un trabajo más de co-creación, de deliberación, en donde también tenemos, eh, volteamos a hacer un feedback. Yo creo que si queremos hablar de poner a las personas, a los ciudadanos en el centro, tenemos también que pensar en nuestros funcionarios públicos que por lo general los damos como un hecho que está ahí el funcionario público y que vamos a y que hay unas organizaciones unos entes tanto abstractos que son los que proveen el ser, el, el servicio público entonces esa sería eh, como nada más a la respuesta que, que, que la pregunta que que, que señalaba Reinaldo y creo que también Sandra y a lo que tú destacas lo, una de las cosas que nosotros hemos visto mucho eh, cuando hay en efecto, legislación o reglas que permiten más o menos eh, la innovación, que aún, hay, aún dentro de estas restricciones hay muchas posibilidades de innovar y que tiene que ver mucho con esta otra parte que, que traía yo en, la, en mi presentación sobre eh, la motivación intrínseca y las otras variables que tenemos como para poder motivar a los funcionarios públicos a tomar ciertos riesgos, a pensar qué cosas pueden hacer. Dentro de las restricciones que existen, restricciones jurídicas y restricciones del presupuesto y restricciones de recursos humanos también que tenemos. Entonces, pues es como, ¿qué podemos hacer cuando existen todas estas restricciones? Y ahí, bueno, podemos pensar un montón de soluciones creativas que se podrían implementar. Ahí, Cristian, en el. En el... Justo Cristiana ahí en el chat per, 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 pedía una herramienta para escuchar a los, a los funcionarios, no, de, para un, tener un diagnóstico de qué motivaciones tienen los funcionarios. Sí, sí. Un ejemplo, y les voy a poner como dos ejemplos, me encantaría poder traer más ejemplos del de el sur global, eh, creo que hay, hay menos y quizás ahí ustedes nos puedan ayudar más de la experiencia con Chile, pero por ejemplo en, en Estados Unidos y en Inglaterra. Han empezado a tener como mecanismos permanentes de levantamiento de encuestas en que están aplicando cada mes, cada mes, para poder eh, ir teniendo retroalimentación de eh, los funcionarios públicos. Esto ha pasado sobre todo en el, en el último año, se ha implementado mucho para entender más salud mental, bienestar, eh, preferencias laborales, eh, desafíos que están viviendo en la organización, eh, temas de organización cultural, de, de cultura organizacional. Eh, esos son como algunos, algunos ejemplos. Dentro del de, eh, gobierno de Estados Unidos hay una unidad que se acaba de crear que eh, está enfocada en la experiencia de los funcionarios públicos, así como está la experiencia de los usuarios, ahora están implementando como la experiencia de los funcionarios públicos y cómo sí. viven ¿no? todo el proceso dentro de las organizaciones. Eh, claro. Y son eh, interesantes que sean encuestas mensuales porque la, generalmente cuesta... Uno hay que hacer un esfuerzo extra para, para tener información y de que todos contesten la encuesta. Entonces, supongo que son encuestas cortas y muy precisas sí. y, y, y hay que crear el hábito también de que todos tenemos que contestar la encuesta sí. para ayudar al final a la organización. Súper sí. interesante. Eh, Felipe, nos queda un poquito de tiempo, pero quería hacer una última pregunta a propósito de, de acá Claudia hizo una pregunta sobre el proceso de escucha. Está, tenemos las personas al centro que son también las personas de la organización y están las personas al centro que son las personas a las que servimos y ustedes hicieron un proceso de escucha a las personas a las que ustedes querían servir con este riesgo que tú decías tiene este riesgo de que al escucharlas uno crea expectativas pero quería eh, Claudia pregunta también cómo cómo hicieron el trabajo para preparar a los funcionarios públicos para hacer este proceso de escucha sin que, eh, para que tenga la sensibilidad que requieren las diferencias de género, diferencias de cultura, eh, los distintos respetos a derechos humanos según las posiciones en que están las distintas personas. Entonces, ¿cómo, cómo preparar a eso para que el proceso de escucha sea eh, eh, rico y no genere esta, eh, al revés efectos adversos posibles? Buenísimo, gracias por la pregunta. Eh, quería, quería comentar una cosa muy breve de lo que dijo Margarita para reforzar, para sumarme a, a la idea que dijo que me pareció muy importante Super. sobre, antes de contestar el tiro, sobre que ojalá en esto de, de las personas usuarias o las personas internas a la organización, ojalá que más que una organización que sirve a ciudadanos a, eh, con equipos internos, sea una organización que permite a servidores públicos servir a los ciudadanos o sea y avanzar hacia esa construcción una organización que habilita sobre el y sobre ese mismo eje en el tema de cómo preparar bueno nuestra experiencia fue muy eh, rápida no alcanzamos a preparar mucho porque fue en el contexto de eh, octubre de 2019 entonces un poco corriendo pero efectivamente lo que hay que ir diseñando o instalando nosotros creamos una subdirección de usuarios dentro del servicio con un área de experiencia de usuario, y lo que queremos ir instalando en la organización, a lo mismo también tenemos una subdirección de personas, no quiero dejar de mencionar que es importante hacerlo, como dice Margarita, en ambos sentidos, claro, hay que ir instalando claro. procesos regulares de contacto de información, eh, medir ojalá todo, voy a poner un, un ejemplo, nosotros estamos tratando de construir, sub, voy a tratar de hacerlo breve, nosotros tenemos todos los años mil postulantes, último año, para 30.000 cubos, ¿Ya? Ciento, o sea, 230.000 quedan fuera eh, Y básicamente eh, nosotros dijimos Bueno, no podemos Lo típico podría ser es centrarnos en nuestros usuarios Los que entraron a en un programa y todo Tenemos que hacer algo con quienes intentan ser usuarios nuestros regularmente Creamos una comunidad virtual Y lo que estamos tratando de hacer es Proveer soluciones pero escuchándolos todo el rato Creando grupos de WhatsApp de organización Nos sumamos también tratando de entender un poco en la interacción con ellos, y entre ellos, información blanda que va saliendo, expectativas sobre los distintos programas que vienen. Ahí, por ejemplo, descubrimos que lo que más querían de nosotros no era financiamiento, como creíamos, sino que redes. Querían poder acceder a redes. Entonces estamos abriendo ahí un trabajo. Bueno. Creo que tenemos que tener eh, est estrategias y herramientas que comple más blandas, livianas, que no sea hacerlos completar de repente... Un formulario muy largo, lo veo, nos pasa mucho con, internamente, tenemos encuestas de varios lados. Ojalá poder establecer herramientas, como decía Margarita, nuevas tecnologías que nos permitan ir escuchando y de ahí sacando conclusiones para ir incorporando, ir adaptando y preparándonos para ser instituciones que tienen que estar constantemente escuchando e integrando eso mm -hmm. en ambos sentidos. Excelente, Felipe, claro, no hay. La, las herramientas, ojalá nos ayuden para llegar a gran escala, pero, pero finalmente no hay como una conversación con tiempo profunda, ¿cierto? Pero no podemos llegar a todos así, pero no por eso no hay que hacerlo. Bueno, para ya se nos acabó el tiempo, estaba muy entretenido el panel, muy muy interesante sus su experiencias, muchas gracias. Quiero antes de que se vaya nuestro, nuestro público, ¿cierto? Que volvamos al Menti. Y eh, escriban ahora qué es lo más valioso que se llevan de este primer día del encuentro. O sea, no solo, la, no solo el panel, sino que todo el día, pero sobre todo ojalá sea algo de este panel lo más valioso. Eh, les, eh, creo que van a proyectar ahí el link. Se los voy a poner. Eh, y ahí está el QR y quizás pueden poner el link en el chat también para que le hagan clic. QR para el celular y el link está ahí. Mientras tanto, agradezco mucho a Margarita y a Felipe por haber estado aquí, por haber compartido con nosotros y esperamos seguir aprendiendo de ustedes porque veo que hay, hay mucha experiencia que podemos eh, aprovechar para hacer mejor estado, mejor gobierno. Y muy luego van a aparecer las respuestas. No las queremos soplar. Mientras tanto, recibimos las respuestas. Los invito a seguir conectados y conectadas para las actividades de la tarde, en que habrán espacios digitales para la generación de redes entre todos ustedes. A propósito de lo que descubrió Felipe, que era muy esperado, las redes entre, entre nosotros, entre todos, son un, un gran capital en el siglo XXI. Eh, ¿Qué es lo más valioso que nos llevamos? Oportunidad de compartir, importante de tener líderes honestos y transparentes, experiencia, colaboración, lo relevante de la diversidad de las personas, temas y liderazgo para generar valor. Darme cuenta que eh, hay muchas personas que están en sintonía con la necesidad de un Estado innovador. Así es, cuando, por eso también es tan importante que nos conectemos y que nos conozcamos para eh, que esto sea, tenga fruto, ¿cierto? Importancia de las personas en lo que, que son los funcionarios públicos en la transformación. Perder el miedo a equivocarse. Exactamente. Poner el foco en los funcionarios, la experiencia compartida, la esperanza, que las personas estén al centro, tanto usuarios como funcionarios. Así es. O sea, los de adentro y los de afuera, las personas al centro. Compartir ideas en los talleres con funcionarios entre otras organizaciones. Muy aprendizaje. Nos quedamos entonces con esa palabra final, el aprendizaje que eso no termina nunca y nos va haciendo cada vez mejor institución y mejor personas. Eh, muchas, mucha suerte, nos vemos en la tarde. Susana, solamente queríamos agradecerte de parte de todo el equipo del Laboratorio de Gobierno por este tremendo panel, agradecer también a Felipe, agradecer a Margarita, gracias por las experiencias, nos podemos estar más de acuerdo y más alineados con cómo la combinación de poner a las personas tanto ciudadanos, usuarios, como funcionarios, entregadores de servicios en el centro del diseño e implementación de mejores servicios y políticas públicas. Así que se pasaron. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Y solamente a todos los que nos están escuchando, recordarles que eh, vamos a tener en la tarde una actividad de compartir redes, justamente en la lógica de lo que ustedes estaban diciendo. Eh, tenemos una plataforma especialmente eh, instalada para eso y preparada para eso. Va a ser un espacio muy libre, donde vamos a poder conectarnos entre grupos muy diversos, en temáticas también absolutamente transversales a lo que es la innovación y la transformación en el Estado. Y también recordarles que el encuentro sigue el día de mañana con también paneles, talleres y un excelente hito de cierre. Eh, entiendo que ahora vamos a ver en pantalla justamente esas gráficas, si me ayuda el equipo con eso para poder hacer ese recordatorio y eh, se está viendo sí y dejarlos súper invitados ahí sí se ve dejarlos súper invitados para las actividades de conexión de la tarde cierto este espacio abierto de generación de redes eh, pueden revisar obviamente los links en, en la plataforma de innovadorespublicos.cl y el día de mañana como ya les adelantaba tenemos un panel de inicio vamos a partir con el panel a diferencia del día de hoy eh, donde van a poner el foco en qué aprendizajes de cambio de todos estos años de transformación y de, y de incertidumbre que hemos tenido a raíz del COVID y de otros contextos nacionales nos permiten adaptarnos a una lógica más proactiva de transformación del Estado, con luego talleres de herramientas, metodologías muy concretas para que se lleven para la casa, para poder trabajar en sus respectivos servicios públicos y también en los respectivos instituciones privadas y de la sociedad civil y para finalmente tener una visión eh, tanto nacional como internacional con tremendos invitados para cómo generar oportunidades de innovación pública sostenible. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Estamos muy contentos de este encuentro de innovadores públicos y nos vemos el día de mañana y también nos vemos en la tarde. Un abrazo.